Amigos, ¿cómo están? Es esta la edición número 198 de Así Somos. Pasamos a contarles los temas que tenemos para el día de hoy. Como siempre, comenzaremos con comunicados. También decirles que nos visitó Claudia González, presidenta de la Rueda Juvenil Rotarac de aquí, de Isla Poliel. Visitamos nuevamente el Club para Niños y Adolescentes La Estrella, el día que festejaban los 20 años de la institución. Realizamos allí notas con educadores y también con la cocinera. Compartiremos además nota con el joven profesor Santiago Arnejo y parte del ensayo de rutina. Y como siempre cerramos con sociales de imagen, foto y video de Tel Vargas. Presenta este programa Casa Oscar Castro y Gobierno Departamental de San José. En este bloque, los comunicados del día de hoy. Y sería la musa allí en Tu Barbacoa, como ya es un clásico cada domingo, les ofrece en esta oportunidad, bueno, manta a las brasas y también riquísimos pollos de un tamaño importante que, bueno, usted adquiere uno y seguramente va a poder comer toda la familia. Así que, bueno, será cuestión de preparar las ensaladas preferidas y correrse hasta allí, hasta lo de Ariel, para adquirir estas riquísimas carnes a las brasas. Bueno, y recuerden el nuevo teléfono que aparece allí en pantalla, 4349-3434, para realizar sus pedidos. La Asociación de Jubilados, Pensionistas y Abuelos de aquí, de nuestra ciudad, de Isla Poliel, realizará su gran baile el día 7 de abril, ese sábado. Así que, bueno, a aprontarse todos entonces para este baile tan lindo. Bueno, los socios, como siempre, tendrán descuento en la entrada. Bueno, si no ha preparado todavía todos los elementos para salir de vacaciones en esta Semana Santa o Semana de Turismo, le aconsejamos que vaya hasta allí, hasta Agro 3 de William B. Vilacqua, en Ruta 1 Vieja, aquí en Isla Poliel. Y bueno, podrá encontrar todo lo que necesita para camping, en pesca. Ustedes pueden estar viendo allí las imágenes de la variedad, ¿verdad?, de elementos que cuenta allí William, con que cuenta William y su equipo para esta semana. Bueno, a prepararse entonces, si falta algo, una conservadora, mesas, cañas, riles, lo que sea, lo encuentra allí en Agro 3. Bueno, atención, uno de nuestros auspiciantes, Gomería El Por Qué No, comunica que a partir de este lunes 26 incorpora servicio de lavadero. Así que, bueno, un servicio importantísimo, sin duda, ¿verdad? Que hacía muchísima falta aquí en Isla Poliel y ahora lo tendremos allí cerquita en Gomería El Por Qué No. Por marzo, en Ferretería Javier, pintura cielo raso 20 litros más 4 de membrana líquida a solo 1.700 pesos. Ferretería Javier, celular 098-985-732.
Este perrito se perdió el día miércoles 21, se llama Batman. Bueno, pertenece a nuestra familia y hay niñas que están muy tristes realmente esperando su regreso. Les dejamos dos teléfonos por cualquier información que será muy, muy valiosa. 098-932-972 o 092-722-238. El joven profesor del coro de niños de aquí de Silda Polié, Santiago Arnejo, accedió a que le realizáramos una breve nota y también estuvimos allí en el ensayo de rutina. Lo vemos en este bloque. Bueno, Santiago, ha comenzado un nuevo año, han comenzado los ensayos de este coro de niños de Silda Polié y bueno, seguramente nuestra audiencia está expectante, los padres, los familiares, por saber las novedades de este año. ¿Cómo va a seguir funcionando este coro? No, la verdad, muy agradecido por siempre estar al tanto de todo lo que es el tema del coro de niños Silda Polié. Bueno, el coro de niños está a pasito de cumplir su primer año. Y bueno, con todas las novedades de niños nuevos, de niños que se fueron y empezar a recopilar todas las cosas lo que más te llama la atención es que lo del año pasado, vamos a decir, los fundadores del coro enseñan a los nuevos a decir esas prácticas nuevas de lo que es del coro, ¿no? Y bueno, con una gran felicidad y una meta enorme de todos los chiquilines y los padres y como yo como director, de que forman parte del sistema de coro y orquesta juvenil e infantil del Uruguay, que es algo ya muy grandioso para lo que es para Silda. La verdad que sí, muchísimos progresos. ¿Cuál es la fecha exacta del año, Santiago? Es el 10 de mayo del 2017, fue cuando empezó, y ahora el 10 de mayo va a cumplir su primer añito. Nos parece que bueno que fue ayer que decíamos, bueno, el coro empezó hace 2 meses, empezó hace 3 meses y ya un año. O sea, el número, a pesar de que se han ido chicos, se han ingresado, ¿se mantiene más o menos el número total? Sí, el año pasado se terminó con 25 coreutas y este año andamos alrededor de 27, 28. Andamos muy bien de cantidad de coreutas. ¿Ya tienen presentaciones previstas, alguna agenda para este año? Sí, ya para lo que tenemos ya, vamos a decir, prontas, ya tenemos para, bueno, este sábado que ya va a haber acá en el Parque Municipal. Tenemos, el 16 de mayo acá en la plazoleta por los 135 años de nuestra ciudad. Vamos a aclarar porque va a salir a posteriori esta nota. Vamos a aclarar en qué fecha van a estar, estuvieron ya en el Parque Municipal. Sería este sábado 17. 17, a las 16 horas ya estaría. Evento, ¿verdad? De mujeres, todas juntas. Por el mes de la mujer. Bueno, como había dicho, el 16 de mayo, en la plazoleta. Tenemos el 27 de mayo por los 10 años del Coro Alegría. Ya son esas metas que ya tenemos y todo lo que ya estaba coordinando el sistema de coro y orquesta para empezar a cantar en Montevideo nuevamente. Pero qué espectacular. Santiago, bueno, ¿no hay costo aquí o hay algún costo para los padres? No, esto es totalmente gratuito. Todo el niño de 7 a 15 años de edad que quiera venir al coro, es solamente venir a anotarse su fotocopia de cédula del niño y del tutor o del adulto al cargo, y fotocopia del niño o carnet adolescente. Bueno, algo más, aquí tenés nuestra cámara, algo más que quieras manifestar para nuestra población, para nuestra teleaudiencia. Bueno, de parte del coro niño, muy agradecido por siempre el apoyo que tuvo el coro de niños, ya la audiencia, la comunidad en total, todo en general, siempre el apoyo de lo que es Silda, de ese apoyo del numerito rifa, que piensa que 20 pesos no es nada, pero 20 pesos acá, 20 pesos allá, que las fotocopias, que el uniforme, que los chiquilines, es plata, y la verdad que ha respondido muy bien el coro y el pueblo también. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Santiago, y será hasta cualquier momento. Por favor, muchas gracias a ustedes. Thank you.
entrevistamos a Claudia González, la joven presidenta de Rotaract, que esto nos decía. Bueno, estamos aquí junto a la presidenta de Rotaract Club de Cilda Polié, perteneciente a Rotary de aquí, de la ciudad, de Claudia González, esta joven que ya la hemos tenido en otras oportunidades y está ejerciendo su presidencia desde julio del año 2017. Bueno, te damos la bienvenida, Claudia. Bueno, contanos un poquito cómo van esas actividades de este año 2018. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Y bueno, nosotros estamos comenzando las actividades este año, luego del receso, comenzamos ahora en marzo. Y bueno, preparando lo que va a ser las actividades justamente del correo del año y bueno, dándole la bienvenida a nuevos integrantes también, por suerte, y bueno, aquí estamos. ¿Con cuántos integrantes cuenta hoy día el grupo? Bien, alrededor de unos 10, ¿está? Justamente la semana pasada, en la reunión anterior, tuvimos la bienvenida de una nueva integrante que ingresa como aspirante de aquí de la zona, Cintia Sosa. Y bueno, siempre abiertos las puertas, por supuesto, a que todas las personas de aquí a la zona puedan entrar con nosotros a colaborar. Bueno, como siempre decimos y sabemos, Claudia, que más que nada las ruedas juveniles aquí han sido ejemplo en muchos encuentros a nivel nacional. ¿Cómo lo viven eso ustedes? Sabemos del trabajo de Interact también. A veces, bueno, se tiende un poquito a confundir lo que es Interact. Siempre está bueno recordarlo. Interact son los más chicos, ¿verdad? Y ya Rotaract comienzan a partir de los 18, ¿verdad? Exactamente, a partir de los 18 hasta los 30 años integramos Rotaract y luego de los 30 se empieza a integrar lo que es Rotary. La verdad que muy contentos de lo que representa Rotary aquí en la zona. Nos gusta trabajar mucho entre las tres ruedas, la verdad que la energía que tiene Interact siempre muestra mucho de ellos y por supuesto que siempre contamos con el apoyo de Rotary, ¿verdad? Bueno, y siempre, bueno, ayudando, dando una mano a alguna institución y concretamente este año han entregado artículos escolares, ¿puede ser? Exactamente, sí. Una de nuestras primeras actividades de Rotaract fue ahora hace poquitos días. Hicimos una recolección de útiles escolares nuevos, usados y demás, lo que fue a su vez en la ciudad y a su vez nosotros mismos que fuimos llevando. Y bueno, de lo que recolectamos estuvimos entregando lo que es el Club de Niños y también a una familia que lo necesitaba acá. Bueno, el Club de Niños, que también va a salir mucha información en este programa, Claudia, que ha cumplido sus 20 años, gracias por la corrección, sus 20 años de existencia. Y bueno, fue un placer, estuvimos allí con Etel, ver esas caras alegres, ver lo lindo que está el club, ¿verdad? Y bueno, estuvimos invitadas al cumpleaños que se celebró estos días pasados. La verdad que es precioso trabajar con el club. Nosotros que hace poquito que estuvimos, nos encontramos que tienen alrededor de 70 niños. La verdad que es una belleza que pueda existir eso aquí en la ciudad. Es muy importante y sin duda que ver esos rostros felices frente a una donación o frente a una visita es algo que llena, ¿verdad? Bueno, Claudia, ¿cómo se hace para, seguramente ya tienes experiencia en estos meses, que hace casi un año ya, ¿verdad? Ya están elegidas nuevas autoridades para el nuevo periodo. ¿Cómo se hace para atraer, para que, bueno, ingresen más, que es lo que siempre se está esperando, ¿verdad? Y lo que es muy positivo, que ingresen más jóvenes a estas ruedas de Rotaract, por ejemplo. Bien, bueno, como decía en el comienzo, siempre estamos abiertos a que puedan venir a acompañarnos. En realidad nosotros invitamos o quizás a veces nos preguntan, los invitamos a una reunión, le hacemos una presentación de lo que es Rotaract, un poco de historia, de las actividades que tenemos y demás. Y bueno, se reciben chicos a partir de 18 años aproximadamente, a veces vienen desde Interact, ¿tá? O a veces no es necesario. Y bueno, así como nosotros recibimos, por supuesto que las otras ruedas también. Y bueno, luego de que ingresan como aspirantes y deciden quedarse, bienvenidos. Y bueno, después tienen que cumplir ciertos requisitos para lo que es llegar a ser socio. Bueno, Claudia, si no recuerdo mal, mientras hablaba, me estoy acordando de una anécdota. A ver si podemos confirmarla. ¿Cómo fue que tú te entusiasmaste? A ver, vamos a pecar un poquito de vanidoso, pero a ver, ¿cómo fue que decidiste? A ver, bueno, bien, ¿cómo no? Bueno, en realidad yo conocía un poco Rotaract, obviamente por las actividades que hacían y demás, e incluso lo que es mi padrino, digamos, es Facundo García, que hace mucho tiempo está, pero cuando me terminé de convencer, digamos...
Atención. Para ingresar fue a través de un programa de ustedes, al cual les agradezco un montón, porque realmente estoy muy contenta de lo que es Rotaract y lo que me ha llenado a mí como persona también. Y bueno, y después se fue dando que también terminamos como con la presidencia, pero bueno, pasito a pasito, y la verdad que muy contentas, y ustedes fueron parte. Bueno, a veces mi memoria me falla, ¿no? Pero ahora la verdad que fue una alegría acordarme, porque sinceramente me acordé en este momento, Claudia, cuando estábamos afuera trabajando con ETEL, con ustedes, el año pasado, y tú lo contaste, y ahora viene muy lindo que como dice Mirta Legrand, del otro lado del charco, el público se renueva y que, bueno, la gente se entere, como fue nada más y nada menos que presidenta, ¿eh? Muy importante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ustedes fueron parte de ese comienzo y a su vez a lo largo del periodo han estado invitándonos y demás, y eso la verdad que reconforta y hace conocer lo que estamos trabajando y somos a los demás, ¿verdad? Sí, la difusión y bueno, que tanto se habla en Rotary también lo que es el tema de imagen pública, que hace muchísimos años, te lo podrá contar tu papá o gente mayor aún que tus papás, qué bueno que era todo muy reservado, no se sabía nada de Rotary, y ahora por el contrario, las autoridades piden que se difunda todo lo que se hace. Exactamente, es muy importante la difusión, y bueno, queremos seguir así y justamente dar a conocer lo que se está haciendo, y bueno, ya de paso decir que hace poquito se cumplieron los 50 años, es una muy linda trayectoria, así que bueno, felicitar a todos los que forman parte de eso. La verdad que sí, vayan las felicitaciones. Bueno, Claudia, ¿y algo de la Semana Rotaract puede ser que estén ustedes planeando? Bien, está lo que es la Semana Mundial de Rotaract. En realidad esto iba a ser en estas fechas, el fin de semana pasado, pero por cuestiones climáticas y demás, se corrió para el 8 de abril. Lo que se festeja es la Semana Mundial, es un evento, digamos, a nivel de Rotaract Uruguay. Y en esta oportunidad será en Montevideo. Se va a hacer un estrogonoff de pollo, ¿tá? Con distintos algunos espectáculos y demás, para recaudar, y bueno, y eso se va a donar para una fundación, Honrar la Vida, que son mujeres que están luchando contra el cáncer, y bueno, queremos apoyar en eso. Así que reiteramos la fecha. El 8 de abril, domingo, va a ser en Montevideo, y bueno, también se puede comprar lo que es la porción. Eso, muy interesante. Bien, se puede comprar lo que es la porción, sale $250 y es una cuenta de Red Paws. Bien, en este momento no la recuerdo, pero la estaríamos pasando. O sea, si cualquier persona decirle a Polía que vaya a Red Paws, les van a saber decir el número de cuenta. Exactamente, es a través de esa cuenta y a su vez nosotros estamos compartiendo ese mensaje a través de la página y demás también. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. No sé si tienes algo más, aquí tienes la cámara de ETEL, sí. Bueno, siempre con esa sonrisa ella, y bueno, será hasta cualquier momento, bueno, que tengan información o que ustedes necesiten de nosotros, estamos a la hora. Bueno, agradecerles como siempre a ustedes, por supuesto, por permitirnos este espacio, agradecerle a todos los integrantes del grupo, que muchos quisieron estar hoy aquí, pero bueno, por cuestiones de que están estudiando, trabajando, no pudieron, y bueno, reiterar que estamos abiertos siempre a recibir más chicos o lo que sea, estamos aquí. Muchas gracias. El Club para Niños y Adolescentes La Estrella festejó su cumpleaños número 20, como ya lo venimos anunciando. En la edición anterior hablamos con la directora coordinadora docente Alicia Avero, quien por este medio nos solicitó muy especialmente que extendiéramos el recuerdo para la señora Blanca Medina y para el doctor Alejandro Reboulás, que también han tenido muchísimo que ver en lo que ha sido el apoyo a la institución. Y bueno, en la nota como que hubo un pequeño olvido y ella nos pidió encarecidamente entonces el reconocimiento y el recuerdo para estas dos personas. Seguidamente les brindaremos notas que realizamos a dos educadores del Club de Niños y Adolescentes La Estrella, Daniel Martínez y Natalie Scioli. Bueno, nos encontramos aquí en el Club para Niños y Adolescentes La Estrella, en un día muy especial, ya que están festejando sus 20 años de existencia. Todos saben dónde está ubicado, aquí en calle Federico Polié. Bueno, junto a dos educadores, Daniel Martínez y Natalie Scioli. Y bueno, que ellos bueno, nos van a contar un poquito. Daniel, más que nada, que hace 9 años ya está aquí como educador, un poco lo que ha sido, ¿verdad? Este trayecto es la mitad de la vida del club,
prácticamente que Daniel ha estado aquí, entonces, al cuidado de estos niños. Daniel, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias al programa Así Somos. Sí, como tú decías, hace 9 años que estoy trabajando acá. Me convocó el padre Marcos y comenzamos. No sabía cómo íbamos a andar, porque es un andar diario, pero muy bien, muy contento. Aparte, estamos teniendo en este momento, incluso ahora Natalie, que es una nueva compañera de trabajo de hace 2 semanas, la suerte de poder estar preparándonos en Trinidad una vez por semana, un encuentro que se hace de Senfores, que es para educación no formal, donde nos están dando con diferentes módulos la preparación que se necesita para poder estar trabajando acá. Aparte, esto que estamos haciendo nosotros va a ser algo que va a exigir INAU a todos los funcionarios, o sea que para poder trabajar vamos a tener que tener esta preparación para poder hacer frente a las situaciones que se van planteando momento a momento y estar meramente preparado, ¿no? Bueno, Daniel, sabés que estuvimos hablando con la directora, que nos dio muchísimos detalles en la pasada edición. Y bueno, hoy preguntarles cómo es el día a día. Obviamente que les debe gustar el trabajo con los niños para dedicarse a esto. 9 años no son 2 días, ¿verdad? Y bueno, pero siempre sabemos que es un club abierto, es que está muy bien, digamos, conceptuado por toda la sociedad, pero un poco, a veces, para aquellos que nos ven a través de YouTube, que no conocen, ¿verdad?, a esta institución. Entonces, realmente sentirnos orgullosos. Y bueno, contanos un poquito cómo es el día a día con los chicos. Mira, nosotros estamos trabajando con una planificación anual que se elabora en el mes de marzo, donde en la elaboración está la directora, están los maestros, los educadores y los auxiliares, tanto de servicios de cocina como también los técnicos. Ahí se elabora un plan anual y de ese plan anual desprendemos una planificación semanal, ¿no? Donde nosotros tenemos de lunes a viernes una planificación para poder ordenarnos con los niños y trabajar esa planificación con los niños. Por ejemplo, los lunes tenemos plástica, tenemos video cada 15 días, y martes por medio, y el martes que no tenemos video tenemos manualidades, después tenemos los miércoles educación musical, los jueves salidas a los diferentes barrios, donde uno va viendo la transformación, no solamente que se va haciendo por estación, sino de los domicilios y los hogares de cada niño y del ciudadano común acá de Cilda. Y los viernes tenemos educación física y recreación. Eso más o menos lo que se hace en la semana. Evidentemente que pueden haber modificaciones, a veces los educadores traen algo diferente para hacer, se le comunica a la directora y la directora nos autoriza, sí o no, ella ve más o menos, o los maestros, y se organiza ahí la semana, pero con mucha cordialidad. Muy bien, Daniel, siempre los vemos con una sonrisa. Hoy es un día muy especial, es un día de festejos, pero vemos que realmente los niños son felices aquí en el Club de Niños. Los niños acá están muy bien contenidos. Los niños, no solamente es un centro donde se le da alimentación, que de por sí es muy buena, es una alimentación por una nutricionista, sino también que tienen el apoyo de los docentes para hacer las tareas de apoyo y deberes, para los niños que así lo requieran. O sea que los maestros trabajan a contraturno. Y después con los compañeros, con mis pares, tanto Natalie como Valeria, hacemos las otras actividades. Como les explicaba antes, con algún cambio, si así lo requiere, como dije antes, y siempre con el apoyo de los docentes. Muy bien, Daniel. Bueno, vamos, quédate con nosotros, vamos aquí a saludar y a felicitar a Natalie, que hace poquito, como decía el compañero, que está aquí como educadora, pero bueno, acércate por acá, Natalie. Pero bueno, una tarea lindísima, seguramente si has elegido este trabajo es porque te gusta, obviamente, y también tener esa gran oportunidad de poder, digamos, superarse en los cursos que decía Daniel que estaban, bueno, que lo pueden hacer y que será obligación. Bueno, muy buenos días, Araceli, a mi tía atrás de cámara. La verdad que sí, muy contenta. Es una experiencia nueva en realidad para mí, porque si bien vengo de CAIF, que es la experiencia que tengo con niños más pequeños en primera infancia,
esto es todo nuevo y por eso la capacitación que voy a hacer ahora es más relacionada a otro tipo de edades, otro rango, de 4 a 12 o 13 más o menos, que es lo que trabajamos acá. Y... Bueno, Natalie, ¿cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fue esa noche antes de comenzar, verdad? Y bueno, y ahora estos días, ¿verdad? Que si bien es poquito, pero bueno, empezando con muchísimas ganas por lo que pudimos ver. Sí, la verdad que sí, muchas expectativas y ansiosa por empezar y querer hacer, ¿viste? Me gusta mucho lo que es la creatividad, entonces como que la primera semana fue decorar el salón, bueno, que los chiquilines la verdad que impecable porque sin ellos no hubiese sido posible porque colaboraron en todo. Y contenta y bueno, trabajar en equipo a mí también me gusta, porque esto es un equipo. Nosotros trabajamos en equipo. Es como los vemos siempre, que nos acercamos por aquí, los vemos en algún evento. Bueno, Natalie, desearte lo mejor, entonces ya estaremos en cualquier momento charlando con algún otro compañero. Bueno, desearles lo mejor, entonces hoy y siempre. Sí. Bueno, muchas gracias y bueno, hoy estamos de festejo, los niños están festejando los 20 años del club, así que bueno, a las órdenes. Muchísimas gracias a los dos y ser hasta cualquier momento. Gracias. Lilian Pansardi, cocinera del Club de Niños hace ya muchísimos años, tuvo cálidas expresiones al momento de conversar con nosotros. Bueno, estamos aquí y junto a ver si es correcto la cocinera Lilian Pansardi del Club para Niños y Adolescentes, la estrella, que bueno, siempre la vemos allí muy dispuesta cada vez que hemos venido aquí al Club. Lilian, te damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien contenta de este cumpleaños, 20 años. Qué lindo, vemos todo perfectamente ordenado, con este cartel precioso que tenemos acá. ¿Cómo se vivieron los días previos a este cumpleaños? Ah, con mucho entusiasmo, muchos preparativos, sí, todos colaboran. O sea, los niños han colaborado en la parte decorativa. Sí, en la parte decorativa, sí. Y todos nerviosos por este día tan especial, 20 años. 20 años, sabemos, bueno, que estuvimos hablando con la directora, que precisamente fue el 16, cuando nosotros pasamos la edición anterior, pero se festeja hoy, el lunes 19 de marzo, entonces, con todos los niños, y los vimos realmente muy contentos, y bueno, disfrutando de esta fiesta. Sí, ellos disfrutan mucho, todos los días, los niños vienen alegres todos los días, y más cuando hay una fiesta tan importante, 20 años. Lilian, nos decías hoy cuando estábamos hablando fuera de cámara, ¿verdad? Que te reciben con esa sonrisa, con esa energía. Sí, ellos todos los días con las caritas alegres, llenos de abrazos, te traen cuentos. Es un placer trabajar acá, para mí es. Qué lindo, Lilian, que lo puedas decir así, que los chicos provoquen eso. Sí. O sea, poder estar en un trabajo que a uno le sea placentero. Encanta, me encanta. Extraño cuando... A veces quería preguntar, ¿qué pasa en enero cuando no tienen actividad? Mira, los primeros días descansás, obviamente, porque te cansás en el año, pero te digo, a mí personalmente me extraño, sí, el contacto con los compañeros, todo eso. Es un lugar muy especial, ¿viste? Que es como una familia grande. Ahí está. Por lo que veo, sí, realmente sería como parte de tu familia y ellos te dan ese cariño y ese amor, pero seguramente, Lilian, que tú también, porque siempre te vemos, bueno, a pesar de los pesares a veces, con esa sonrisa pintada. Sí. Hace 11 años que estoy acá, trabajó mi hija, concurrió mi nieta, entonces uno se familiariza, ¿no? Con los funcionarios, con los niños, con la comisión. Sabés que es muy lindo oír esas palabras, Lilian. Te agradecemos muchísimo este ratito. Seguramente después lo van a poder ver todos cómodamente desde sus casas. Entonces, muchas gracias por estos minutitos que tuviste para nosotros. No, por favor. Felicitarlas a ustedes por lo que hacen, que es precioso. No me pierdo nunca el programa. Qué lindo. Bueno, mirá, qué contenta se pone también. Nos da muchísima felicidad, Lilian. Son las cosas más lindas que podemos escuchar cuando sabemos que, bueno, que viene el programa y que les gusta allá. Y que les resulte interesante. Sí, precioso. La verdad que las felicito a las dos. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta cualquier momento, Lilian. Bueno, nos vemos. Los niños más pequeños y también los más grandes esperaban el momento de cortar la torta. Bueno, los podrán ver en el siguiente bloque, en esas imágenes preciosas que ha tomado Etel allí. Y bueno, viendo esas caritas felices en un día de fiesta. Y también, podrán apreciar, disfrutar de lo que son los salones de esta institución.
Buenas noches, querida audiencia. Es un gusto para mí poder presentarles y compartir con todos ustedes este video en homenaje al Día Mundial del Síndrome de Down, que fue el pasado 21 de marzo. Lo vemos. Yo me veo genial, de arriba abajo, feliz de la vida, guapa y muy simpática y alegre. El que más liga soy yo, y a veces un poquito mi hermano. La colaboración pequeña soy bien para poder ir a la playa en verano. No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos. Yo nací en síndrome de Down, me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacer todo bien. Que tienes que esforzarte más para conseguir las cosas. ¡Eso es! ¿Y qué te hace diferente? Pues nada. Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad. Yo no me siento nada enfermo, nada, nada. ¿Te sientes normal? La gente está equivocada. Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú? Ninguno. ¿No tienes ninguno? No, ni uno. Pues yo sí. Yo tengo uno y es que cuando saco el carácter, lo saca. A veces es un poco rabioso, ¿vale? Cuando digo una cosa, ella hace lo otro. Cuando estamos los dos en la cocina, es totalmente imposible. No me gusta que me trate como una niña, porque soy una persona adulta y tomo todas mis propias decisiones. Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente ni hablo. Dice, y mira a este niño que va, oh, qué guapo es, ay, y digo, no. Eso es lo que más me cabrea, que las cosas que no las haga nadie por mí, sino que puedo hacerlas yo misma. Nosotros queremos ser igual que la gente. Sé que me gustaría tener mi pareja. Para ir al cine o para a dar paseos. Y que te aprecie, y que te haga sentir feliz, que te quiera. Y que me tengas en la nevera. ¿Qué sientes cuando estás enamorada? Lo que siento, pues, son mariposas a la panza. Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa y me encanta tu forma de ser. Y a mí me encanta cómo me miras. Estamos aquí para luchar juntos hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada. Queremos triunfar, queremos hacer de todo. ¿Podemos? Queridos amigos, nos estamos despidiendo una vez más de esta edición. Los invitamos, como siempre, para el próximo fin de semana aquí en la pantalla amiga de Canal 14. Y bueno, y si no, lo pueden ver a través de YouTube en las direcciones que siempre aparecen por allí en pantalla. Presentó este programa Gobierno Departamental de San José.